Ella es Zoe. Le diagnosticaron miopía y no podía ver bien. Pero hoy el Espíritu Santo vino sobre ella y ahora puede ver perfectamente todo. Aquí está la mamá. Ella tenía de un ojo astigmatismo y del otro tenía miopía. No quiere usar el anteojo y lo usaba en la escuela, pero la traje acá hoy para que la sane y doctor, la vio el doctor. Pastor, le explico. Esta niña nació con un defecto genético de nacimiento y iba en forma progresiva perdiendo la vista en los dos ojos. Es muy raro que tenga un ojo una patología y el otro ojo otra patología. Ella tenía dos enfermedades distintas, diferentes, y que se podía terminar en la ceguera. Ella tiene 8 años y tenía que ponerle unos lentes de corrección, pero no solamente eso, probablemente a los 14, 15 años va a la cirugía. Por eso si Dios hoy a los 8 años sanó, esto es un milagro creativo. Dios transformó una enfermedad genética que no tiene cura en algo que sí tiene cura. Segundo, ella no podía ver de lejos porque las letras se le mezclaban. Lo hemos probado varias veces y puede ver. Tercero, de un ojo la letra chiquita no la podía leer y los números no podía distinguir. Hicimos las dos pruebas y las dos pruebas dieron que esta niña está sana, está normal. Tiene 8 años y lo más probable es que Dios no solamente la sanó, sino que también evitó una cirugía sobre esta niña que es carísima. ¡Aleluya! ¡Dele fuerte ese aplauso! ¡Dele fuerte ese aplauso! Imagínese todo lo que Dios ahorra. Señor, bendigo y aplico la sangre de Cristo sobre ella. Nunca más, Señor, ni una cirugía. Tú sanaste, tú pusiste tu mano sobre ella hoy, Señor. En el nombre de Jesús, hágale fiesta a Dios, hágale.